pues si os parece, vamos a comenzar las comparecencias post partido. A vuestra disposición, Carles Marco, entrenador de Valencia, Chocolates para Tetrapa Valencia. Bueno, primero una breve valoración del encuentro. Nada, primero felicitar a Reta Bilbao Basket por el partido. Creo que han sido mucho mejores que nosotros desde el inicio y han salido con mejor mentalidad. Nosotros hemos competido hoy poco o nada y bueno, felicitarlos. Partido, nosotros, pues, tónica general de los últimos partidos, estamos bastante atascados en ataque, estamos con muy malos porcentajes, esto seguramente nos perjudica a la hora de defender, no debería ser así, pero es así, y hemos aguantado, pues bueno, porque en el primer cuarto sí que más o menos hemos aguantado el plan de partido, pero luego nos hemos empezado a desquiciar y cuando hacemos un poquito la guerra por nuestro, cada uno por su lado, pues bueno, pasa lo que nos ha pasado. Ellos han estado con mucho acierto, hasta el segundo cuarto, pues, llevaban, no sé si era 14 de 18 tiros de dos y debajo de canasta, nosotros sin hacer una falta, con jugadores que sabíamos que tenían porcentajes bajos en el tiro libre. Bueno, mal. Y el tercer cuarto ya, pues como el día Mallorca pues, nos salió un poco mejor y pudimos bajar un poquito la puntuación y la diferencia, y hoy no ha sido así, ellos han seguido como un martillo pilón y no hemos estado al nivel de Bilbao. No queda otra que ponerse mañana a trabajar para mejorar, para estar para competir los partidos y para estar mejor y poder estar en algún momento compitiendo con equipos de este nivel. Bueno, tenéis por ahí el micro inalámbrico, César está por ahí, por si alguien quiere realizar alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, Carles, ¿cómo estás viendo la trayectoria de Bilbao Basket esta temporada? ¿Qué te ha parecido el equipo de Mumbrú? Bien, yo creo que están en trayectoria ascendente. Hoy me han gustado mucho, ya llevan algún partido. Es verdad que han sido irregulares, han perdido en alguna cancha, pero yo creo que Bilbao hacía muchos años que no estaba en la LEP y la LEP es así. La LEP hay partidos, hay equipos, hay canchas que son difíciles y que te tienes que adaptar, y ellos, pues bueno, tienen un equipo con una plantilla muy completa, con jugadores con experiencia, pero otros que no tienen tanta, como nos pasa a nosotros un poquito. Nosotros tenemos 5 o 6 casi rookies, que cuando, pues, tienes que ir a competir a Cáceres y solo ganan 7 partidos, como le pasó la semana pasada, pues sufres. Pero bueno, los he visto bien. Hoy no soy muy objetivo porque han estado mucho mejor que nosotros, y ya te digo que yo estaba convencido que podíamos competir y no ha sido así. O sea que me contento por el club y contento porque Alex, pues bueno, en su primer año, pues cada vez lo va haciendo mejor, y yo soy ex compañero suyo y estoy muy contento de que pueda hacerlo muy bien. ¿Alguna cuestión más? Bueno, sí, es, pero sí, a ver, yo he encontrado lógico que ellos estaban con actividad, ¿no?, con agresividad, como tiene que ser un partido normal contra con dos equipos que nos estamos jugando como todos, ¿no? Nosotros estábamos blanditos. No es que no llegáramos tarde y hiciéramos faltas, es que no llegábamos a hacer la falta. Y Bilbao estaba jugando duro y nos estaba sacando del campo. Pero digo duro y digo agresivo, bien. O muy bien, ya me hubiese gustado a mí que nosotros hubiésemos estado a este nivel. Entonces, es normal, la gente, o sea, se ha empezado a quejar, pero nosotros hemos cogido, no sé si los 3 primeros cuartos hemos estado en bonus y nosotros teníamos una falta, ¿no? Y luego alguna situación, pues bueno, nosotros intentamos seguir nuestro plan de partido y a Javi Salgado o a jugadores importantes, pues intentamos, pues, estar más agresivos. Entiendo que a veces, bueno, haya habido alguna falta un poquito más por impotencia que no por otra cosa, pero no por jugar duro, porque no hemos jugado duro.
Pues no hay más cuestiones. Mira, muchas gracias y suerte. Lo mismo, mucha suerte. Hasta luego. Agur.